nosotros lo que pedimos son condiciones mínimas de rentabilidad para poder seguir. Digo, cuando a vos ganás, el productor todo lo que gana lo reinvierte, más allá de algún gozo que se pueda tomar, pero la mayoría lo reinvierte en alambrado, en pastura, en maquinaria. Pero hoy no se ve absolutamente nada claro, sino te diría que bastante oscuro. ¿Podrían desaparecer productores en este caso? Y bueno, viene complicada la mano, y si uno siempre trata de ser, mirar con optimismo la cosa y no con pesimismo, pero más allá de eso también hay que ser realista. Si la situación esta perdura, y todavía el clima, que no sabemos qué va a pasar hoy por hoy, recién estamos empezando el verano, pero esta niña se instala definitivamente, que no sabes cuándo termina, la situación es complicada. Y tendría que haber, no cargarle costo fijo a la tierra, a la producción, no cargarle costo fijo, ¿verdad? Vos tenés que pagar tanto y es así, pero no sabés cuándo, tenés que, lo mejor es pagar en cuanto a que vos ganes, pero muerto por saber si vos ganás o no ganás. Fíjate cuánto ha empezado a bajar con el ganado, con todo este problema que aún no está solucionado definitivamente, sino momentáneamente, parcialmente, del tema de la foica y los paros de los frigoríficos y todo. Y estamos en una época que de cuando sale más ganado, pronto hacia frigorífico, ganado vacuno, ovino, todo. Y sin embargo, digo, para cuando paran este paro que hubo anterior, 48 horas, digo, o sea, perdió el productor, digo, perdió el transportista, ese transportista tiene choferes, perdió el que echa combustible, digo, la gomería, todo se desencadena un perjuicio grande en varios sectores de la sociedad, no solo en los productores.